laburando a full, junto a varios presidentes y referentes, para poder realizar una fiesta que hacía 8 o 9 años que no se hacía. Ya hay, bueno, algunas juntas que confirmaron la presencia, cómo está la organización. Sí, han confirmado una cantidad importante de juntas. La idea es tenerlas a todas, ya sea juntas vecinales, comisiones de trabajo, consorcio también de departamentos. La idea es participar todo. En total, si estamos todos, somos 150 juntas vecinales y comisiones de trabajo de la ciudad. Lo importante es juntarnos, conocernos, porque habemos muchos referentes que por ahí, por diferentes cosas, por ahí no conocemos, no tenemos diálogo. La idea es concentrarnos esa noche, conocernos, charlar un poquito, charlar sobre todo de la problemática de los barrios, que es casi todos los barrios la misma, presentar alguna nota pidiendo dos o tres puntos especiales que se respeten y que se empiece a trabajar fuertemente en los barrios. Así que esa es la idea, por eso los esperamos a todos. Quedan tarjetas todavía para las juntas vecinales. Sí, tenemos cada junta vecinal que se puede comunicar a mi teléfono, que ya está difundido en todas las juntas. Se pueden comunicar, cada junta vecinal va a tener 5 entradas gratis, que son para la comisión, y 5 para vender. O más, si quieren vender más, no hay problema, porque si nos están yendo unos costos bastante altos, entonces hay que vender las entradas para poder sustentar algunos gastos extras. El lugar elegido. Municipal número 2, así que le agradecemos ahí al municipio también que nos está prestando una colaboración bastante importante. Ha donado parte de la comida, la gente de la provincia también están colaborando. Bueno, la repostera acá que están preparándose para armar la torta. Gracias a toda esa gente que está colaborando y esperamos pasarla lindo y los esperamos a todos.